Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, copiado. Very good. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. All right, estamos todavía 2 minutitos de iniciar. Vamos a esperar que ingresen más compañeros y compañeras, ¿ok? Okay. Very good. Ya vamos a dar las generalidades del curso y ya nos vamos a presentar cada quien. Okay. Okay, guys, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Cerritos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión del curso y de la semana, ¿verdad? Así es que es un placer para mí estar con ustedes compartiendo lo más probable que es su hora de almuerzo, ¿verdad? Así es que bienvenidos y bienvenidas. Pues felicitarles por adquirir este reto y por tal vez sacrificar su hora de almuerzo para muchos que están trabajando y esta es su hora de almuerzo. Si están en casita igual a esta hora, igual es como una hora así un tanto difícil, ¿verdad? Pero estamos bien acá, acompañados de todos y todas. Así es que, pues nada, bienvenidos y vamos a compartir con ustedes un poco de lo que yo sé para que ustedes sigan avanzando en su proceso, ¿verdad? Así es que, creo que para ustedes es principiante uno. ¿Alguno de ustedes ya ha estado en cursos con nosotros anteriormente? Sí, no, 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 ok. No, ok. Creo que todos y todas estamos nuevos, así es que súper bien, ¿verdad? Les voy a comentar, los lineamientos son bien generales, voy a hablar sobre la plataforma, sobre lo que se espera de ustedes y lo demás que va a ir saliendo en el camino, ¿verdad? Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Todos y todas ya tienen acceso a su plataforma de aprendizaje? Sí. Ok, Sí. muy bien. Sí. ¿Ya la exploraron por ahí o todavía no? Sí, ya. Sí, ya. Ok. Sí. Ok, entonces ya se fijaron cómo está el curso estructurado, ¿verdad? Si usted todavía no ha tenido tiempo de explorar un poco la plataforma, le comento así como breve. Tenemos 5 secciones, ¿verdad? Dentro de estas 5 secciones se ve lo que es, o se cubre lo que sería el principiante 1 o el básico 1, ¿verdad? Pero nosotros solo tenemos 4 semanas. Quiere decir que vamos a hacer una sección y un poquito durante la semana, pero salimos exactos con los tiempos, ¿verdad? Así es que no se preocupe. Nos vamos a estar conectando de lunes a jueves, de 1 a 2 de la tarde. El viernes usted no se preocupe porque ese día no va a tener clase, ¿verdad? Es nada más de lunes a jueves. Así es que yo les espero acá todos los días. Acuérdese que es importante que usted está acá con nosotros a esta hora. Dicho esto, también comentarles que voy a pasar asistencia al inicio de cada clase y casi al final de la misma, ¿verdad? Esto es por cuestiones de auditoría que nosotros tenemos que hacer constar que usted, por ejemplo, Walter Quintanilla, estuvo en toda la hora clase, ¿verdad?
Y nos vamos a sentir así como un poquito en el colegio, de repente, de regreso, ¿verdad? Así como Walter Quintanilla, presente, ¿verdad? Silvia Elena Martínez, presente, ¿verdad? Si es que sí, es que así es. Entonces, eso es nada más para saber que usted está ahí, ¿verdad? De hecho, también se les pide y es parte de los requisitos y lineamientos, no de la academia en sí, sino que de todo el programa, de parte de INSAFOR, de parte de nosotros también, hacemos un trabajo en conjunto, que sus cámaras estén encendidas, ¿verdad? Porque de repente no sé si detrás de Alberto Mesa está Alberto Mesa, ¿verdad? Entonces sí es importante saber quién está ahí. Eso a nivel requisito y a nivel pedagógico es importante verles, ¿verdad? De repente si yo hago esto, usted no tiene idea de cómo es la teacher. Bueno, al principio habrán dicho, será una mujer, será un hombre, ¿cómo va a ser la teacher, verdad? ¿O cómo va a ser el teacher? Entonces, es como incómodo estar hablando con el lobo, ¿verdad? Entonces, lo mismo sentimos nosotros los facilitadores, no sabemos con quién estamos hablando, ¿verdad? O si está ahí, de repente Ana se levantó y si tiene la cámara apagada, yo estoy Ana, Ana. Ana, y Ana quizás se levantó en ese momento a abrir la puerta o a traer un vaso con agua, ¿verdad? Entonces se vuelve un poquito más lento todo porque digamos que perdí tiempo en llamar a Anita, en ese momento no estaba ella disponible. Usted tiene la cámara encendida y yo veo que Giovanni está ahí, pues entonces le hago una pregunta a Giovanni. Pero si en eso Giovanni se levantó, no le voy a hacer la pregunta en ese momento a Giovanni porque sé que no está en ese momento, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil relacionarnos, hacer de la virtualidad lo más cercano a la presencialidad, ¿verdad? Eso es como bien importante. De repente yo explico y si yo veo caritas como, digo, ah, quizás Wendy no me entendió mucho, entonces lo repito, ¿verdad? O de repente está Azalia, así se dice su nombre, perdone. Sí, excelente. Está Azalia así como que, ay, no, ¿verdad? Y le hace hasta así, ¿verdad? Digo yo, de verdad que no me entendió. Pero si usted tiene su cámara apagada, yo no tengo ni idea si usted se está riendo, se está durmiendo, le hizo así porque no entendió, ¿verdad? Yo sigo con el tema. Entonces es súper importante que ustedes sí tengan sus cámaras encendidas y lo han hecho súper bien hasta ahorita, ¿verdad? De repente tenemos algún inconveniente o de repente le tocó salir y va en el carro o en el bus, pues no lo voy a exponer, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Pero usted me lo hace saber y yo con mucho gusto le voy a decir, no hay problema, cuando llegue a su destino, pues la enciende y no hay problema. A veces nuestras cámaras no fallan y la internet falla, así es que igual, pero es muy importante la comunicación. Yo más tardecito me uno igual al grupo de WhatsApp, donde creo que ya todos se unieron, ¿verdad? Todos se han unido al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, igual me voy a estar uniendo yo por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier información que hay que darles o algo, yo se las voy a estar comunicando por ahí. De lo contrario, de repente le mando como un trabajito extra o algún ejercicio extra o alguna presentación de refuerzo que ustedes necesiten. ¿Okay? Para los que entraron un poquito después, mi nombre es Jessica Cerritos y voy a estar con ustedes todo este principiante uno, que son 4 semanas, pero créanme que esto se va a volar, ¿verdad? Usted va a decir, Dios mío, voy a sacrificar 4 semanas de mi almuerzo. Pues sí, pero van súper rápido, ¿verdad? Así es que no se preocupe por eso. Muy bien. Entonces, solo Ricardo, me falta ahí de encender su camarita. Espero que la logre encender más tarde, si no, no hay problema. Como dije, voy a tomar la asistencia. Eso, Ricardo, gracias, ya lo vimos. Alright, voy a tomar la asistencia y igual me van diciendo presente, ¿verdad? Así les vamos conociendo igual. A ver, tengo Alberto Enrique Mesa López. Presente, no Muy se bien. le escucha. Sí, le escucho, un poco cortado, pero le escucho. ¿Usted me escucha a mí? A ver, Ana Emperatriz Moss Vides. Presente. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Presente. Si no pronuncio bien su nombre, me corrige, por favor. Edma No, Azaria. está bien. Está bien. Muy bien. Edma Azaria Peña de Platero. Presente. Giovanni Alexander Lara Rivera. Presente. Herbert Gabriel Rivera Alfaro. Ok, tenemos Iris Regina Hernández de Cardona.
Iris Rosario Benítez de Hernández. Presente. Ok. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Catherine? No. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Presente. Excelente. María Julia Chávez Palacios. María Julia, no. Ok. Ovidio Baltasar Orellana. Reina Edith Ramírez de González. Presente. Muy bien. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Presente. Muy bien. Rosa María Granados Esquivel. Ruth Saraí Gómez Ayala. Presente. Muy bien. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Presente. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Presente. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Ok. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Presente. Muy bien, Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Presente. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Presente. Muy bien, y Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Presente. Muy bien. All right. Okay. Muy bien. Si van llegando en el transcurso de la jornada, me van diciendo, teacher, ya entré, ¿verdad? Solo igual pedirles como parte de los lineamientos generales es cuando ingresen, que ingresen con todo su nombre completo, ¿verdad? Así, según tú. Así como Silvia Elena Martínez Bujorquez. All right. O Iris Rosario Benítez de Hernández. Entonces, los que tienen ahorita, digamos, solo Kevin, o números, o Samsung, o iPhone, sí, les voy a pedir de favor que se puedan cambiar el nombre, ¿verdad? De lo, y si no puede ahorita, no se preocupe, ya a partir de mañana, usted cuando ingrese, ingresa con todo su nombre completo. All right, muy bien, guys. Entonces, primera vez que estamos, entonces, cuéntenme un poquito de ustedes. All right, a ver. Yo siento que Sandra Elizabeth nos quiere contar algo de ella, dice. Ella levantó la manita. No, mentira. A ver, Sandra, cuénteme. Cuénteme de dónde nos... Hola, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Sí, yo soy de Prado de Venecia 2 en Soyapango. Pues nunca había tenido clases en línea. Sí, me siento un poco nerviosa, pero estoy emocionada también. Porque sí me gusta el inglés. Ok, entonces, Sandrita, bueno, no se preocupe. Espero todos podamos aprender y gracias también por la oportunidad que nos están dando. A usted por estar acá con nosotros. No se preocupe, Sandra, aquí le vamos ayudando cualquier cosa, cualquier duda. Aquí estamos para servirle. Mire que en algún momento todos fuimos principiantes en esto de la virtualidad. Así es que tranquila con eso. Muy bien, Sandra, gracias. Gracias. A ver, Walter, cuéntenos, Walter, un poquito sobre usted. ¿De dónde nos visita? A ver. Yo vengo desde la lejana ciudad de Ilopango. En la, bueno, la colonia está en la frontera entre Ilopango y San Martín. Ok. Por eso es que ninguna alcaldía se hace cargo de nosotros. Ay, no le creo. No sé si sea el mayor. Tengo, bueno, voy a cumplir 47 años. Todos están invitados aquí por Zoom. Ya había usado Zoom desde hace 2 años. He tenido otras capacitaciones. Por esta plataforma desde que inició la pandemia. Sí. Renuncié a mi trabajo porque quiero algo más. Entonces renuncié. Me pegué la ley de retiro voluntario, por supuesto. Pero quiero más. Por eso estoy aquí. Okay. Muy bien.
Perfecto, Walter, muchas gracias. Sigo con un negocio familiar, por supuesto. Ok. Sí, ok, perfecto, gracias. Solo denme un segundito. All right, muy bien. Permítame aquí. Jason, le estoy escribiendo. Bueno, Jason ya se la creo. Ok, muy bien. Entonces, estamos muy bien. Gracias, Walter. A ver, Marcela Alvarado, cuéntenos, Marcela. Marcela, ¿me escucha? Marcela Alvarado. Marcela tiene su micrófono apagado, Marce. Ah, ok, Marcela. Ok, no se preocupe, no se preocupe. A ver, Vanessa, Iliana, cuéntenos un poquito, Vanessa. No sé si me escucha. Sí. Súper bien, sí, claro que sí. Bueno, pues igual es la primera oportunidad en un curso de inglés. Por el momento estoy en la universidad y creo que este es un recurso bastante importante, ya que nos ayuda a desempeñarnos más, dependiendo lo que uno, bueno, independientemente siempre funciona, ¿verdad? En todas las áreas de la vida, y creo que es muy importante, ya que el inglés casi que en todos los ámbitos está siendo esencial, y saber un poco, ¿verdad? Entonces ya es un poquito de superación para cada uno de nosotros. Solamente. Muy bien, Vanessa, sí, claro que sí, gracias. Very good. Baltasar Orellana, cuéntenos un poquito sobre usted, Baltasar. Bueno, pues yo soy de San Salvador, acá en el municipio de Apopa, y pues estoy entusiasmado y a la vez feliz de poder darme esa oportunidad de estar acá, ¿verdad? En Zafor. Y pues, nada, solamente. Muy bien, Baltasar, muchas gracias. Azalia, cuéntenos. Hola, buenas tardes. Soy Azalia Platero, de acá de Santa Tecla. Primera vez usando Zoom. Aquí tengo a mi hijo de 12 años que me está ayudando. Porque... ¿Es tu maestro? Sí, me está enseñando también, así es de que espero aprender mucho. Voy a ponerle empeño porque al final de este curso, yo quiero decir, lo logré, ¿verdad? Exacto, así es. Y felicito a todos y muchas gracias. A usted, Azalia, por estar con nosotros. Muy bien, y nosotras, very good. Yo sé que habemos muchísimos más, ¿verdad? En su momento vamos a poder seguirnos presentando. Solo comentarles, igual la dinámica es, acuérdense que solo es una hora clase, entonces el tiempo se va súper rápido, ¿verdad? Entonces la idea es explicarles lo que ya está en la plataforma. Entonces sí les voy a pedir de favor que antes de ingresar a clase, usted lo puede hacer desde hoy, más tarde, en la noche, mañana en la mañana, o si quiere 15 minutos antes de la clase, si usted tiene tiempo, que haya visto los videos que están en la plataforma, para que cuando usted entre a clase, usted diga, ah, la teacher hoy nos va a hablar de esto, ¿verdad? Y si la teacher de repente está hablando de otra cosa, dice, teacher, mire, pero eso no está en la plataforma. No va a suceder, no se preocupe, ¿verdad? Pero así me voy a asegurar que ya vieron su plataforma previa, para que usted entre aquí con más o menos a sabiendas de qué se va a tratar la clase de este mediodía o de esta tarde, ¿verdad? Entonces, la idea es, usted ve en su tiempo, en su momento, usted, acuérdese que los videos están ahí, usted puede accesar a su plataforma 24/7, lo puede volver a ver y ver y ver y ver y no hay ningún problema. Y luego, pues yo vengo y le refuerzo lo que está dentro de la plataforma. Aparte de ejercicios diferentes o nuevos, más explicación, ¿verdad? Porque de repente uno se queda así como, pero es que no entendí mucho, ¿verdad? O no entendí del todo. Entonces, eso es importante.
También es importante que usted lo haga porque así usted dice, ah, pero esto lo había entendido yo así antes, o esto no lo había entendido, de repente me surge una duda, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo y les pido que en su momento usted pueda ver los videos antes de la clase para que sepa de qué se va a tratar, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. Entonces digamos que entramos a clase, siempre vamos a tomar asistencia, ¿verdad? Empiezo con el nuevo tema, practicamos juntos acá el nuevo tema y luego los mando a grupos dentro de Zoom. No se vaya a preocupar si lo voy a mandar a otra plataforma. No, solo ocupamos Zoom. Entonces yo les voy a decir, vaya, ahorita yo no escojo los grupos, la plataforma lo hace. Yo solo digo, ah, necesito 10 grupos y la máquina o la plataforma me los manda, ¿verdad? Entonces ahí van a estar trabajando. Yo les doy un tiempo prudencial donde yo estimo que ya terminaron el ejercicio o la conversación o lo que les he mandado a hacer, y luego regresamos y compartimos y luego despejamos dudas, ¿verdad? Así es que esa sería como la dinámica a grandes rasgos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Para algunos ya vi que es nuevo, no solo el estar en un curso de inglés, sino que la plataforma en sí. No sé si tienen dudas, inquietudes. ¿No? Ok, quizás van a ir saliendo en su momento, está súper bien. A ver, entonces, de verdad, 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 ¿ustedes están en principiante 1 o están en principiante 1 porque quiere volver a recordar, pero ya sabe? De repente voy descubriendo que ya son casi bilingües y están en principiante 1. ¿Verdad? Así es que no sé, alguien que más o menos me diga, mire, teacher, yo creo que manejo un poquito. O de verdad están como a 1, a 2 de inglés. ¿Cómo me cuentan ahí? Disculpe, señor, se me fue la conexión del internet. No se preocupe, Ricardo, no se preocupe. Aquí está bien, ya le escucho y lo vemos súper bien. Very nice. Thank you, Ricardo. A ver. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Realmente estamos en principiante 1? ¿Sí? Pero díganlo con orgullo. Digan, sí, estoy en principiante 1. Estoy súper orgullosa de estar en principiante 1. All right? Very nice, guys. Ok. Entonces, let's... dice Marcela que está en 0. Dice. No le puedo creer, Marcela. Eso no es posible. All right. Pero si es así, no se preocupe. Aquí vamos a empezar. Ok. Entonces... El tema que vamos a ver ahora se llama introductions, all right? Introductions son cuando usted se presenta, all right? Donde usted dice, hi, my name is Jessica. Por ejemplo, en mi caso, my name is Jessica. My last name is Cerritos. I am 42 years old. I have 3 children and I am a teacher. All right. Ahorita no se preocupe si dijo, Dios mío, teacher, ¿qué dijo? Tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, no pasa nada aquí. All right. Entonces, a eso ya se los voy a volver a explicar. Kevin dice que tiene un problema. ¿No escucha, Kevin? Kevin dice que no escucha. A ver, le voy a escribir aquí a Kevin. Permítame, chicos, hay que ayudarle aquí a los compañeros cuando se puede. Herbert, no, eso no se vuelve a decir, Herbert, solo se dice una vez. All right, okay, a ver, no son mentiras, Herbert, 42. All right, very nice, thank you. Okay, entonces voy a poner acá. Voy a compartir, usted no tiene que hacer nada, no se preocupe, la que comparte pantalla soy yo. All right, voy a poner mi pizarra. All right, y vamos a poner, ¿ven ahí mi pizarrita? ¿La ven todos? Yes. You can see my board? Yes, very good. Ok, entonces yo vengo y pongo introductions. All right, introductions is personal information. A eso le llamamos introductions. ¿Qué es introduction? Personal information. For example, oops. For example, vamos a poner, igual voy a poner la mía. Hi, para empezar es hi, all right.
My name is Jessica. Okay. Jessica Cerritos, le voy a poner de una vez. I'm Jessica Cerritos. I am 42 years old. I live in San Marcos. I work, eso no se los había dicho, pero igual vamos poniendo ahí, como lo que usted hace cuando usted se presenta, ¿verdad? I work at Inglés Corporativo, UCA, and Evangelica University. No se ve ahí, ya lo voy a subir, no se preocupe. Okay. All right. Entonces, eso, vamos a trabajar ahorita con esto, okay? Donde usted dice, my name is Jessica, perdón, se me fue la aquí. My name is Jessica Cerritos. I am, la edad, para decir la edad, nosotros vamos a decir I am. Y el número que usted tiene. Yo sé que aquí todos tenemos, no pasamos de 21 todo, ¿verdad? Entonces va a decir, I am forever 21. No son mentiras. I am y la edad que tiene. I live, ¿dónde vive usted? En Soyapango, Ilopango, Santa Tecla, Zacatecoluca, Santa Ana, San Jacinto, where? All right. I work at Inglés Corporativo, UCA and Evangelica University. Eso es sobre mí, ¿ok? Yes. Entonces, introductions es cuando nos presentamos, ¿ok? Yes. Dejo de compartir aquí un poquito. Uy, all right. A ver, Reina. Hola, Reina. Reina Edith, ¿me escucha? Hola. Hola, Reina. A ver, Reina, cuénteme un poquito sobre usted. Introductions. Me va a decir my name is y va a decir su nombre. All right. A ver cómo le sale ahí, Reina. Bueno. My name is Edith. I am 39 years. Okay, 39, yes. In Apopa. Okay. I work at ML Design. Excellent, Edith. Very nice. Thank you. All right, let's see. Ruth Gonzalez, tell me about your introduction. Solamente. Thank you, Reina. Thank you, Edith. Thank you. All right, Ruth. ¿Me escucha, Ruth? Ruth Gómez. Ah, Gómez, perdone. Ajá, sí, sí, tiene razón. I'm sorry. Ajá, Ruth, tell me about your introduction. My name is Ruth Gómez. I am 24 years old. I live in Soyapango. Okay, very good. Excellent, Ruth, very nice. Let's see. Alberto Mesa, tell me about you. Your introduction, Alberto. Alberto, ¿me escucha? ¿Me escucha Alberto Mesa? No. No, Alberto. ¿Pero usted me escucha a mí? Alberto, si gusta, intente salirse y vuelva a entrar. Tal vez a veces así funciona. Y asegúrese de que lea lo que le pide Zoom para asegurarse que su micrófono funcione. All right, okay. A ver, Rosy Granados, tell me about your introduction. Hola, bueno, sería, hi, my name is Rosy Granado. Sí. I am 42 years old. Así dijo usted, ¿verdad? Sí, 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 excelente. I live in San Marcos.
Ah, wow, Rosy, somos vecinas. Excelente, Rosy. Very good. La voy a tener de cerca, Rosy. A ver, very good. A ver, la compañera que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Regáleme su nombre y yo le cambio el nombre aquí. No se preocupe. ¿Cuál es su nombre completo? Si gusta, activa su micrófono. ¿Logres? Ajá. Iris Regina Hernández. Ok, ahorita. Iris Regina. Iris Regina. Muy bien, gracias Iris. All right, ya se lo cambié ahí, no se preocupe. A ver, let's see. Excellent, let's see. Silvia Elena. Ajá, Silvia. Tell me about your introduction. Hi. My name is Silvia Martinez. I am 33 years old. I live in Santa Ana. Oh, very good. Excellent, Silvia. Excellent. All right. Excellent. Very good. Let's see. Azalia, tell us about you, Azalia. Tell me your introduction. Hi, my name is Azalia Platero. I am 37 years old. I live in Santa Tecla. Ah, very nice. Excellent. Very good. A ver, un caballero ahora. Vamos a ver. Alberto, ¿ya me escucha o todavía no? O no sé si puede. ¿Intentamos, Alberto, escucharle? All right. A ver, Baltasar, cuéntenos. Tell me your personal introduction, please. Hi, my name is Baltasar Orellana. I live in Apopa. I am 19, creo que es 19, ¿no? 19? Sí. Sí, 19 years old. 19 years old. Excellent, very nice, thank you. All right, Claudia Montes, tell us about your personal introduction. My name is Claudia Montes. I am 46 old. Hola, hola. I live in Ciudad Delgado. I live in Ciudad Delgado. I am a student English. Excellent. I am an English student. Very good, Claudia. Very nice. Giovanni, tell us, Giovanni Alexander. Good afternoon. My name is Giovanni Ilara. I am 21 years old. I live in Alajuela. I like play the guitar. Oh, very nice, Giovanni. Very good. Excellent. Very nice. Wendy, tell us, Wendy Leticia. Uh-huh. Wendita, active su micrófono, Wendy. Okay. Hi. My name is Wendy Hernandez. I am 28 years old. Okay. I live in Sonsonate. All right, very good, Wendy, thank you. All right, Alberto, ya, Alberto nos comparte y dice, hi, my name is Alberto Enrique. I am 22 years old. I live in San Bartolomé, Perú, La Pía. Very nice, thank you, Alberto, very nice. Kevin, cuéntenos, Kevin. Kevin, ¿me escucha? No, okay, Kevin no me escucha aún. All right, one more, a ver, ¿quién me falta? Y si gusta, usted se... un voluntario o voluntaria para que nos diga. Iris. Excellent, Iris. Rosario, very good. Hi, my name is Iris Rosario Benitez. I am 35 years old. I live in Margaritas too. Okay, Iris, thank you. All right, very good. Okay, one more. No, nobody? Alguien más que quiere intentarlo. Yes, Iris Regina. Claro. Iris. Yes, Iris. Hi, my name is Iris Regina Hernandez. I live in San Marcos. I work in the, I not think the tienda. Ah, store. Store. Okay, I do work in the store. I like the ice cream. Wow, really, Iris, excellent. Ah. Very nice.
Okay, very good. All right, thank you. Sara, Sara Elizabeth, tell us, please. Hi, my name is Sara Reken. I am 29 years old. I love Lourdes Colombo. All right, good. Thank you, Sara. All right. Herbert, creo que Herbert me escucha. Sí, sí. Hola, a ver, si gusta, hace su personal introduction. Okay. Hello, my name is Ever Gabriel Rivera. I am 24 years old. I am a baker. Oh, very nice. Okay. Ever, right? No es Herbert. Ever, yes, Ever. Yes. All right, okay, I'm sorry. Very good. Excellent, guys. ¿Ya ven? Very good. Entonces, vamos a recordar cuando usted dice me llamo o soy, porque a veces uno dice, ah, yo soy Jessica o me llamo Jessica, ¿verdad? Usted puede decir, my name is Jessica, o you can say, I am Jessica, all right? Quiero compartir esto con ustedes acá para irlo viendo. Solo déjenme, a ver, se los comparto ahorita. Ok, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Podemos ver? ¿Sí? Ok. Entonces ahí decimos introductions, lo mismo que estamos diciendo. Y usted puede decir hi o puede decir hello, no hay ningún problema. Hello, my name is. All right, Iris Rosario, Iris Regina, Sara Elizabeth. You can say Wendy, Ever, Silvia. All right, eso ya lo tenemos ahí. Eso es lo que les estaba diciendo hace un ratito. Usted puede decir, así como está en el número uno, or in number two, que dice, hi, I am, or I'm Jessica Cerritos. Or, usted puede decir, hi, my name is Jessica Cerritos. Ambas formas están perfectas, ¿ok? Yes? Ok, luego pasemos a esto. Y aquí lo vamos a empezar a dividir. Decimos, my first name, number one. First quiere decir one. My first name is Jessica. My last name is Cerritos. Okay? Yes? For example, Iris es su primer nombre. Ana Hernández es su last name. Si usted tiene dos apellidos, en mi caso yo siempre voy como Jessica Cerritos, pero igual Cerritos Chacón. Usted puede decir, por ejemplo, my last name is Benítez de Hernández. My last name is Requeno Salazar. My last name is Pineda Zacarías. All right, my el apellido. Si usted siempre pone sus dos apellidos, pone los dos juntos. O si solo uno, entonces solo dice el apellido. En el caso mío, my last name is Cerritos. Entonces quiere decir que first name es mi primer nombre y last name is my last name. All right, el último, o sea, mi apellido. Ok, luego acá, si se fija, tenemos un diagramita y decimos Jessica is my first name. Yvette is my, en inglés podemos decirle de dos formas, second name or middle name. All right, en el caso yo aquí tengo a Sara Elizabeth, Sara is the first name. Elizabeth is middle name. Requeno Salazar is last name. Ok. Usted puede decir second name or middle name. Cualquiera de los dos es su nombre, su segundo nombre. ¿Ok? Ahora, si yo vengo y le pregunto, what is your full name? I'm going to say, my full name is Jessica Yvette Cerritos Chacón. ¿Ok? My full name. Pero si yo solo le pregunto, what is your first name? Usted me va a decir, ah, my first name is, vamos a ver aquí, ¿quién tenemos acá? My first name is Wendy, or my first name is Anna, my first name is Ruth. Ok, en el caso de, ay, se me perdió, no puede ser. En el caso de Baltasar, Baltasar solo se ha puesto Baltasar, Orellana. Baltasar, what is your first name? Ovidio. Ah, okay. So Baltasar is your second name.
Sí. Yeah. Ok, all right, very good. Entonces, en el caso de Baltasar va a decir, my first name is Ovidio, my middle name is Baltasar, and my last name is Orellana. Ok, yes, very good. En el caso de, vamos a ver, Rosy, Granados. What is your first name, Rosy? My first name is Rose. Ah, and what is your middle name? Is Maria. Ah, and what is your last name? Granados. Ah, very good. Excellent. Thank you. Very nice. Luego acá teníamos Azalia. Azalia, what is your first name? Quítele el mute al micrófono. Llame al niño, hay que leer del niño. Excellent, thank you. My first name is Elma. My second name is Azalia. Ah, and your last name, Azalia? My last name. My last name is Platero. Excellent, very nice. Ana, what is your first name, Ana? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Ana. My first name, Ana. My second name is Emperatriz. Okay. Y my last name, Mosby. Okay, very nice. Thank you. All right, Walter, what about you, Walter? What is your first name? First name is Walter. Okay. What is your middle name or second name? No le escuché, Walter. Disculpe, que pasó un camión acá. What is your second name? Alexander. Ah, very good, Alexander. And what is your last name, Walter? Quintanilla Cortés. Ah, Walter, and what is your full name? Okay, I'm Walter Alexander Quintanilla Cortés. Excellent, very nice. Entonces, ahorita vamos a hacer una primera práctica. También como para ir conociendo un poquito de la plataforma Zoom para los que son y para las o los que son nuevos, all right? Si gusta, le puede tomar captura a esto que está acá para que usted se acuerde. Nos vamos a ir a los grupos y en los grupos vamos a estar unos tres o cuatro trabajando, dependiendo, all right? Y cada quien, quiero que cada quien tenga la oportunidad de preguntar y de contestar. Si yo estoy trabajando con Sandra, y con Ruth nos vamos turnando, ¿verdad? Así como que, what is your first name? La forma de preguntar es esa, what is your first name? Y la forma de contestar, ahí está, my first name is. No puede omitir decir el is, lo tiene que decir, ¿ok? Yes, igual que las demás. Y la última pregunta, si usted se fija, dice, what is your full name? ¿Verdad que es un nombre completo? My full name is... En mi caso, Jessica, Beth, Cerritos, Chacón. ¿Ok? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? Yeah. Yes. Excellent. Yeah. Excellent. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a abrir los grupos. A ver. Le va a salir una invitación donde usted tiene que aceptarla. Si usted no la acepta, no se preocupe, la mando a otro grupo, no pasa nada. Y les voy a dar un par de minutitos, yo los voy a sacar, no se salga usted porque de repente se puede perder y hasta se sale de la clase. ¿Okay? Así es que ahorita ahí. Vamos a ver, somos 22. Vamos a hacer 7 grupos. Vamos a estar entre 3 o 4 participantes por ahí. All right. Le voy a dar crear. Ahorita les va a salir una invitación. Denle clic, exacto, ahí van ya todos. Claudita, ¿le salió la invitación, Claudia? Que puché el otro botón que no era. Ah, vale, no se preocupe. Envíamela de nuevo. Sí, okay. Ahorita ya la voy a enviar, no se preocupe, no pasa nada. Okay. Ok. Ahorita, Claudita. Mire ahora, Claudia. ¿Será usted o no será usted?
Sí, soy yo. Este, no, no me ha caído nada ahorita. A ver. Claudia, mire ahora. No. ¿Está en teléfono, Claudia, o está en compu? No, una computadora, una laptop. Uh-huh. Es que me salió, pero ya no me volvió a salir. Ya la llegaron a auxiliar. Ahorita mi asistente. La... claro, sí, siempre nos ayudan. A ver, la voy a volver a mandar a otro grupo y le ayuda ahí, porfa. Ok. Miren ahora. No veo. No, no, no. No, no te chévere. All right. No. No le aparece nada. No. La primera vez sí, pero creo que puché el que no era. Quizás le di. No, no, no te sale. No voy a hacer. Quita. Bueno, a ver. Claudita, si gusta, si no le es muy, muy, muy dificultoso, si gusta, sálgase y vuelve a entrar. Ok. Ya, teacher, ya estoy dentro de nuevo. Ahorita voy, Claudita, disculpe que estaba mandando algo. A ver, Claudia, vamos a ver. Mire ahora, Claudia. Ok. Excelente. Hola, Kevin, ¿me escucha? Hola, Kevin. Kevin, hola. Hola, Kevin.
Hola, soy yo, no los asusto. Vamos a clase. Hi. ¿Finish? Terminamos ya. Yes. Very good. A ver, Ana, pregúntele a Ever, porfa. What is your first name? My first name is Ever. What is your middle name? My middle name is Gabriel. What is your last name? My last name is Rivera Alfaro. Very good. And what is your full name? My full name is Ever Gabriel Rivera Alfaro. Excellent, Ana. Very good questions. Thank you, Ever. A ver, Wendita, ¿está por ahí? Sí, sí. Okay, Wendy, pregúnteme a mí, a ver. What is your first name? My first name is Jessica. What is your middle name? My middle name is Yvette. What is your last name? My last name is Cerritos. What is your full name? My full name is Jessica Yvette Cerritos Chacon. Excellent, Wendy. Very nice, guys. Yeah, super. All right. Super bien. Yeah. Y Wendy también ya contestó y todo. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? Sí. Yeah. Sí, excelente. No, solo que se nos fue una compañera, Tania. No sé si se desconectó, se le fue el internet. Sí, quizás se le fue el internet porque no ha regresado a la plataforma, a la sala principal. Uh-huh. Okay. Pero igual también tenía una consulta que estaba aprovechando para preguntarles a ellos. Sí, diga. De que yo no tengo alguna invitación para el grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si soy la única que no está en el grupo. Fíjense, Ana, que cuando le mandaron el correo informativo, ahí le dan el link para que se autoagregue. Si gusta, busque ese correo donde le daban los accesos de la clase y todo eso. Y Tania está escribiendo al grupo y dice que tiene problemas con su app, que no le permite entrar al grupo de WhatsApp. Ok, sí, yo no me he registrado aún, hoy lo hago. Estoy de mal estudiante yo. A ver, voy a revisar porque el correo de la clase lo saqué de un mensaje que me mandaron por WhatsApp. Entonces, en el correo no lo he revisado bien. Ana, si gusta, deme su número y cuando yo me agregue, le agrego a usted. Aquí se le pasó. Es 7615-4389. 7615-4389. Sí. Panamos. Bye. Ok, yo me agrego otro ratito y le agrego, oye. A ver, gracias. Excelente. Vamos a salir y vamos a regresar a la sala principal todos. Ok. Thank you. Good job. Usted no va a sacar de un solo, ¿verdad? Igual que... Sí, yo lo saco a todos. ¿Ah? See you later. Bye. All right, guys, very good. We're back. Hi, Samuel. Hi, ya estamos de nuevo. Very good. Hi. Hi, Samuel. Acaba de unirse, Samuel. Hace unos cuantos minutos que no me podía ingresar. No se preocupe. Okay, estamos bien. All right, ¿cómo les fue a los demás en la práctica? Ay, ¿todo bien en la práctica? Yes. Good. Yes. Yeah, very good, excellent, very nice, super. All right, veamos aquí. Vamos a hacer esta conversación entre todos ahorita y ya mañana cuando estemos de regreso, mire que ya casi que se le fue la hora, ya faltan 7 minutitos. Sí, vamos de volando aquí. All right, veamos. Voy a compartir acá. Es esta. Okay, dice hi. Cuando usted se presenta, usted dice hi, my name is Jessica.
alguien más me va a preguntar a mí, perdón, yo le vuelvo a preguntar, yo estoy con alguien, entonces yo le digo, hi, my name is Jessica, what is your name? Y usted me dice, oh, my name is Azalia. What is your last name? Le pregunto yo a ella. Y luego ella me puede decir, my last name is Platero. Where are you from? Ah, I am from San Marcos, Santa Tecla. Si usted fuese de otro país, dice su país. Si es otra ciudad, otro departamento. Ahí puede ser ciudad, municipio, país. All right, I am from Sonsonate. Ah, how old are you? Esa es la pregunta para hacer cuando queremos saber la edad de la otra persona. How old are you? Y usted va a contestar, I am. I am, la edad que usted tiene. All right. Luego se va a despedir y le va a decir, nice to meet you, Samuel, por decir algo. Nice to meet you, Samuel Berríos. Y usted me va a decir, nice to meet you too. Esa es la forma de presentarnos, medio dialogar un poquito, haciéndonos las preguntas más comunes y luego despidiéndonos diciendo mucho gusto, nice to meet you, Iris Benítez, o nice to meet you, Azalia Platero, nice to meet you, Alejandro Cerritos, all right? Y usted contesta y dice, nice to meet you too, ¿ok? Yes, vamos a ver, necesito una voluntaria o un voluntario. Yo sé que todos quieren participar, pero de repente... Muy bien, Samuel, excelente. Ya vi que la están poniendo ahí a Sally. Al niño le dice que usted, hágale caso al niño. Very good. Muy bien. A ver, Samuel, usted me va siguiendo. Hi, my name is Jessica. What's your name? My name is Samuel. What is your last name, Samuel? My last name is Berríos. Ah, where are you from? I am from Lourdes, Colón. Ah, how old are you? I am 27 years old. Ya se iba a quitar dos. All right. Nice to meet you, Samuel Berríos. Nice to meet you too. Excellent, Samuel. Very nice. A ver, Azalia, estamos listas. Hi, my name is Jessica. What's your name? Hi, my name is Azalia. Okay. Azalia, what's your last name? My last name is Azalia. No, Platero. Platero. Okay, no se preocupe. Where are you from, Azalia? I am from Santa Tecla. Okay, how old are you? I am 37 years old. Okay, nice to meet you, Azalia Platero. Nice to meet you too, Jessica. Excellent. Very nice, Azalia. Very good. A ver, ¿alguien más? ¿Voluntario? ¿Voluntaria? Iris Rosario. Excellent. Yo. Very good. Iris. A ver, ¿dónde está? Solo la pongo. Iris Rosario. Hi. My name is Jessica. What's your name? Hi. My name is Rosario. What is your last name, Rosario? My last name is Benitez. Ah, and where are you from? I am from Margaritas too. Okay, how old are you, Iris? I am 35 years old. Oh, nice to meet you, Iris Benitez. Nice to meet you too. Very good. Todavía tenemos tiempo. One more. One more, one more. Yo sé que todos quieren, pero no. Ever. Ever, very good, Ever. Hi, my name is Jessica. What is your name? My name is Ever. What is your last name, Ever? My last name is Rivera. Ah, and where are you from? I am from Soyapango. How old are you? I am 24 years old. Ah, nice to meet you, Ever. Nice to meet you too. Okay, y ahora dos, necesito dos voluntarios, pero ¿sabe qué? Voy a dejar de compartir, a ver quiénes se acuerdan. A ver, Walter dijo él, ¿alguien más? Necesito otro, valiente, excelente. Ah, a ver, puede ser Ricardo, porque Azalea ya participó. A ver, entonces teníamos Walter y Ricardo. A ver, ¿quién empieza? Sin ver mi pantalla. What is your name? El muchacho tiene que responder, ¿no? O yo. Sí, Walter, ajá. Walter, contéstele ahí. Ah, ok. My name is Walter. My first name is Walter. What is... No, what
last name is. My last name is Quintanilla. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Se acuerda? Era. What is your last name? What is your last name? Super, ajá. What is your last name? Okay, my last name is Quintanilla. Muy bien. And where are you from? ¿Era verdad? Sí, sí. I am from Ilopango. Okay. How old are you? Excellent, Ricardo. I am 46 years old, 47 almost, but I don't care about that. 47 years old. Okay, ¿y cómo se despedía? De la última sí no me acuerdo. No se acuerda. A ver cómo se despiden, ¿se acuerdan? Nice to meet you. Nice to meet you. Ajá. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Muy bien, súper bien. Very nice, guys. Ya ven, mañana, porque ya se acabó la hora, voy a tomar la última asistencia rapidito y luego ya nos vemos hasta mañana. Ya ve que esto va volando. Solo les quería regalar algo. A ver. Como estamos en la virtualidad, si estuviéramos presencial, les diera a todos un sticker. Pero como estamos aquí, ahí está, mire. Dice, good job. ¿Lo logran ver? Por ahí está. Yes. Yes. All right. Very good, guys. Good job. Yes, okay. Very good. I see you. Thank you. Yeah, very nice. Okay, rápido tomo asistencia. Porfa, me van diciendo present. Vamos a ver. Tenemos aquí Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Emperatriz Moss. Present. Claudia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Presente. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Iris Rosario Benítez de Hernández. ¿Están las dos? Present. Thank you. Juan Rafael Esquina Aguilar. Catherine Madaí Orellana Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Y Kevin estuvo solo que tuvo problema. Marcela María Estrada Alvarado. María Julia Chávez Palacios. Ovidio Baltasar Orellana Granado. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Presente. Rosa María Granados Esquivel. Presente. Ruth Saraí Gómez Ayala. Presente. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Presente. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Presente. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Presente. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Saraí. Ok, Silvia Elena Martínez Bojorquez. Presente. Ajá, Tania Stephanie Rodríguez Choto. Presente. Ok, Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Presente. Muy bien, Walter Alexander Quintanilla Cortés. Walter está por ahí. Walter Alexander. Ok, muy bien. Y Wendy Leticia Hernández. Present. Thank you. All right, guys. Super bien. Thank you so much for being in class with me today. Los veo mañana. Acuérdense que de ver la plataforma antes de la clase. Okay? Okay. Bye, guys. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Nice to meet you. Thank you. Nice to meet you guys. Nice bye. To meet you too. Bye, Iris. Nos vemos. Bye. 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 Bye now.